Bienvenidos amigos a otro nuevo video de pesca. El día de hoy andamos haciendo pesca con arpón. Aquí hay un estero que nunca habíamos venido. No es acá en los esteros del Mavire, mucho menos Topolobampo. Andamos, no sé ni cómo se llama, pero chéquense nomás la claridad. La claridad que tiene el agua. El agua está transparente, amigos. Vemos con un compañero, Martín. Va para aquella punta. Y vamos a ver cuántos pargos agarramos. Acompáñenme. Ahí como vieron, amigos. Anda mucho, mucho pescado. Lisa, roncacho. Anda verrugata también, medianita. Y pargos, pues chicos. Vamos a esperar las mejores piezas. Ojalá lleguen, ojalá lleguen. Si no, vamos a estar tirando ahí de perdido a los cazoleros. Qué buen pargo, amigos. Qué buen pargo, miren. Miren nomás. Qué buen pargo. Qué buen pargo, amigos. Acabo de agarrar aquí. Pargo yaquilero. Miren. Ahí dejé pasar, no sé si vieron cuando me llegó un raicero ahí, un raicerito más o menos de este tamaño. No le pude tirar. Y ahí me llegó este pargo blanco, amigo. Qué buen pargo, llegó despacito, espero que se vea bien. Y se va a poner emocionante la pesca, porque esta claridad no son de todas las mareas, amigo. Vamos por el que sigue. Miren. Miren nomás el tiro, amigos. Qué buen raicero. Miren el tiro, yo pensé que se iba a ir. Chequenlo. Espérate. No está empañado. Voy a quitar la varilla. Thank you.
Pero nomás. Ya teníamos rato, amigos, insistiendo aquí en esta churridura. Ya había hecho un tiro a un raicero también. No le había dado. Y había dejado pasar mucho parguito. Medio kilo, 600 gramos. Para estar seleccionando estas piezas, mira. Ya pargos de arriba del kilo. Qué chulada, espero que se haya visto bien el tiro. Miren nomás, amigos. Miren nomás. Otro raicero. Nomás que ahí. Solo que ahí no. Pues haber visto un poquito turbio. Está medio revueltón. Porque la corriente va. La corriente va para allá, para adentro. Pero no, le coloqué muy bien el tiro. Sigo. Se dejó. Miren, otro raicero del pelo, otro raicerito arriba del kilo. Vamos a estar seleccionando muy bien las piezas. Ya que no haya grandes, pues vamos a tirar los cazueleros. Fíjense, amigos, el buen robalón que acaba de agarrar mi compañero aquí, Martín. Vénganse para acá. Qué buen robalo. Bien pegado. Bien perrón. Es todo. Y yo varios perguitos. Oye. Mande. Si quieres grabar aquí, vi este y otro. Y unos pargos. Parguito aquí. Ahí te vuelve a... Se grabó machín el tiro. Sí. Bien se grabó. Siguiente. En lo seco.
amigos. Vean nomás qué pargón. Y no lo traspasó, se murió al instante. No sé si se lo alcanzaron a apreciar, pero eran dos del mismo tamaño, amigos. Qué chulada de esterito, amigos. Qué marea. La más clarita, muy buena visibilidad. De las mejores del año. Hasta qué pargón. Aquí agarré uno. Vean, amigos. Qué chulada de pargo. Qué chulada, amigo, de pargo. Está, no. Impresionante. Puro pargo, arriba el kilo. Kilo 300, kilo 200, kilo y medio. Hasta puedes escoger. Se cerró. Así no me pedí, amigo, el día de hoy. Se acabó la pesca. Nos fue bastante bien en este estero. Aquí le voy a enseñar los parguitos. Los parguitos que me tocó sacar. Miren. Cero para zarandear.